Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dementes. Desde un dulce que podría llevarte a conocer a San Pedrito, hasta otro que, bueno, también te podría llevar a conocer a San Pedrito. Sí, bueno, suena de locos, pero es así. Hoy hablaremos de 7 dulces que nunca debes comer. Así que ponte cómodo, soy el profesor Dementífico, y sin más preámbulos, empecemos. El primer dulce que les presentaré es el bolirindo, un dulce de tamarindo y fruta de color marrón oscuro suave en un palito de rayas blancas o anaranjadas que está ofreciendo muchos problemas. Sí, tal y como oyes. Resulta que las autoridades estatales de salud han embargado una chupeta de caramelo hecha en México porque contiene niveles excesivamente altos de plomo y representa un riesgo significativo para la salud. Ok, eso sí que es serio. Al parecer, la amenaza de envenenamiento por plomo que proviene de esta paleta de caramelo de tamarindo es bastante alta, según un boletín del Departamento de Servicios de Salud de California. Incluso, el DHS inició una investigación del producto después de que se descubrió que un niño de 2 años del condado de Orange, en Estados Unidos, tenía niveles muy altos de plomo en un análisis de sangre de rutina. Pero eso no es todo, pues se han identificado otros 2 casos de envenenamiento por plomo asociados con los dulces en el condado de Stanislaus. ¿Puedes creerlo? Sí, chicles. Esas cosas acaban con la salud de las personas, no solo de los pobres pajaritos que encuentran los restos de chicles en las calles. Bueno, en fin. Si bien siempre recomiendan que los chicles no deben ser tragados, ya que se pegarían dentro de ti, lo cierto es que con el pasar de los años te das cuenta que aquella creencia popular solo era un comentario sin fundamentos científicos y bueno, si eres de un curioso, posiblemente ya habrás investigado y sabido que la Sociedad Química Americana desmintió esta teoría explicando cómo el cuerpo es capaz de descomponer la golosina tal como lo hace con el resto de alimentos. Sin embargo, no estoy aquí para decirte eso. Y si bien aquella creencia es patraña, la verdad es que posiblemente no se te quede pegado el chicle. Pero si te tragas este dulce, ciertamente te hará mucho daño en tu interior. Si no me crees, según varios análisis médicos, al ser un producto procesado que contiene un alto nivel de azúcar industrial, la ingesta de la goma de mascar es poco recomendada por los especialistas en nutrición, como también se trata de las nanopartículas de dióxido de titanio, que pueden alterar peligrosamente tu organismo si comes chicles en exceso. Y bueno, si eso no te parece suficiente, creo que decirte que el chicle puede producir cáncer es algo que sí te hará despertar. Ahora hablemos del famoso South Park Kid, unos dulces bien amargos que son bastante famosos, y es que en realidad esta golosina es vendida en diferentes presentaciones, pero todas tienen que ver con lo mismo, es decir, con 210 calorías, 50 miligramos de sodio y 51 gramos de carbohidratos, 44 gramos de azúcar y claro, cero de grasas de proteína. Ok, no es ningún secreto que los dulces realmente no aportan ningún valor nutricional a su dieta diaria y su mayor infractor es azúcar agregada, pero lo que muy pocas personas saben es que este dulce ha sido responsable de acelerar enfermedades cardíacas. Sí, tal y como oyes. Ya se han presentado casos bastante aterradores al respecto, y lo cierto es que tanta azúcar concentrada como viene en esta golosina es lo que puede provocar y en el caso de que ya sufras de este tipo de problemas, espera un momento porque tu hora llegará pronto gracias a este caramelo. Ahora bien, ¿quién no conoce a los famosos Skittles? Un dulce que ciertamente es comercializado por todo el mundo. Pero lo que muy pocas personas saben es que en realidad los paquetes de estos ricos caramelos tienen 250 calorías, 2.5 gramos de grasa, 20 miligramos de sodio y 56 gramos de carbohidratos, haciendo este caramelo en una bomba que si los niños consumen en gran cantidad, créeme que no será nada bueno. ¿Sabías que incluso este dulce es prohibido en varias naciones? Sí, tal y como oyes. En algunos estados de Estados Unidos prohíben la venta y consumo de este dulce debido a que en un solo paquete de Skittles estás consumiendo 250 calorías y 45 gramos de azúcar, y sin mencionar todos los tipos de colorantes y la gran cantidad que contiene. Vaya, ¿podrías pensar que es tan peligroso que hasta en un país se ha prohibido? Eso sí es de locos, pero hay razones para hacerlo. Ahora bien, con 240 calorías, 7 gramos de grasa, sí, tal y como oyes, 95 miligramos de sodio y 42 gramos de carbohidratos, los tres mosqueteros se ha ganado un puesto en este top. Y es que en realidad ha sido estudiado por expertos y recomendado por ellos mismos que no sean vendidos debido a su gran contenido de carbohidratos, calorías y vamos, de grasa. Si bien puede parecer tan solo una barra de chocolate,
La verdad es que su contenido es algo que los mismos científicos de Estados Unidos han catalogado como peligroso. Y si crees que es una broma al igual que los puestos anteriores, solo déjame comentarte que existe una lista en la que están recomendados a no ser consumidos. Ahora sí me crees. Esta lista existe para advertirle a las personas que pueden presentar un gran problema en tu salud si no controlas su consumo. Y si bien no se trata de unos dulces como los dos primeros que presentan en este top, lo cierto es que si está en esta lista es porque los debes tener en cuenta a no consumirlos. O bueno, por lo menos en una cantidad muy pero muy controlada. Les presento ahora a los Wonder Balls. Sí, creo que tuviste que haber escuchado de ellas, ¿no? Bueno, eso lo sabía y por eso te contaré de este polémico caramelo. Originalmente se llamaba Nestlé Magic Balls, ya que Nestlé las distribuía a mediados de la década de 1990. Resulta que este rico dulce consistía en 3 gramos de chocolate con leche hueco que contenía una pequeña figura de plástico, típicamente un personaje de Disney o Pokémon. Y si bien era bastante exitoso, el producto fue retirado sin mucho ruido de los estantes en 1997. ¿La razón? Bueno, fue debido a todos los padres que protestaron, demandaron, atentaron y amenazaron a la empresa por sus hijos que se asfixiaron debido a este dulce. Sí, tal y como oyes. Y aunque Nestlé insistió en que el juguete era seguro, no tuvo de otra que retirarlo de todos modos. Ahora bien, ¿qué ocurrió con esto luego? Para el año 2000, Nestlé relanzó el caramelo con un nuevo nombre y un nuevo concepto. Ahora se llamarían Wonder Balls y en lugar de juguetes, se llenarían de dulces. Esta iteración del producto duró 4 años, hasta que Nestlé vendió Wonder Ball a The Frankfurt Company en 2004, para luego fracasar rotundamente debido a lo mismo. Al parecer, los niños se metían el chocolate a la boca sin darse cuenta que traía un juguete dentro, ocasionando múltiples accidentes. Y si la idea hoy en día es representada por Kinder Sorpresa, ¿y saben qué? Representan el mismo problema hoy en día. Ahora bien, ¿saben cuál es la peor golosina de todas? Las gomitas contienen vitaminas, y ahora posiblemente me preguntas, ¿por qué? Bueno, la verdad es que no tiene que ver mucho con las gomitas como tal, sino que son adictivas o en el peor de los casos, los pacientes no saben cómo ingerirlas. Y es algo bastante visto en todo el mundo debido a que, para comprarlas, no necesitas receta médica y es vendida más como un dulce que como una vitamina. Un caso bastante famoso fue el de un niño que tuvo que sufrir las consecuencias de estas vitaminas y de una negligente madre que no sabía para qué eran. Este fue TJ, niño de 14 años de edad que vivía en Estados Unidos y se comió 150 gomitas de vitamina para comenzar a hincharse. Y una hora después no podía dejar de orinar y se quejaba con su madre que tenía un terrible dolor de estómago. Ya en la sala de espera del centro médico, TJ comenzó a perder el conocimiento y desafortunadamente para todo lo que había ingerido, repentinamente entró en coma. Ahí rápidamente los doctores comenzaron a inspeccionar para finalmente saber lo que tenía TJ, y un examen físico mostró que se había acumulado líquido en su estómago, lo que provocó hipercalcemia, una alta presencia de calcio en la sangre. Resulta que después de otros exámenes, los especialistas explicaron que lo que sucedió fue que el exceso de vitaminas que había tomado fue absorbido por su hígado y lo estaban destruyendo. El niño tras eso sufría de hipervitaminosis, una enfermedad que también causa huesos frágiles e hipercalcemia. Increíble, ¿no lo crees? Ahora espero que sepas bien qué ingieras porque cualquier cosa puede ser nocivo para tu salud. Bueno, ahora quiero que me cuentes qué te pareció este increíble top y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas todos. Bueno, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete al también si muy activo la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va. No te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine el mundo. Esto es de mentes. Y hasta la próxima.